Cuando se fueron los amigos de Wang, el hijo fue a comprar la medicina recetada al comercio de hierbas del pueblo. Le llevaron a Wang el cuenco con las hierbas, pero cuando éste vio a su hijo, empezó a girar los ojos y a hacerle gestos amenazadores. El muchacho dejó el cuenco sobre la mesa y corrió tan rápidamente como pudo fuera del estudio. Desde ese momento, nadie, salvo el criado personal de Wang, podía entrar en el estudio. Los otros criados tenían mucho miedo de la imprevisible conducta de Wang. Al principio, la esposa le visitaba con frecuencia, pero Wang simulaba encontrarse en un estado de estupor siempre que ella aparecía. Al cabo de varios meses, no parecía que Wang fuera a recuperarse fácilmente. Desde el momento en que Wang empezó a simular su enfermedad, se desentendió totalmente de los negocios de la familia. Su esposa se encargaba ahora de la administración de los negocios y de los asuntos cotidianos del hogar, por lo que tenía poco tiempo para visitarle. Parientes y amigos empezaron a acostumbrarse a la conducta errática de Wang y a su enfermedad, y le dejaban solo. La mayoría simplemente aceptaba la situación y decía: «Es una pena que un hombre en su juventud, con fama y fortuna, haya sido golpeado por una enfermedad incurable». Dejaron a Wang en paz y así pudo practicar la alquimia interior. Solo le visitaba a su criado personal, que le llevaba comida 3 veces al día. Pasaron así 12 años, durante los cuales Wang pudo lograr la transformación interior que permitía que su espíritu saliera y entrara en su cuerpo a voluntad. Sabiendo que había completado su entrenamiento, Wang se puso un nombre taoísta, Wang Chung Yang. Chung Yang significa la recuperación de la esencia del Yang. Un día, mientras estaba meditando, escuchó una voz clara que le llamaba por su nombre. Esa voz decía: «Wang Chung Yang, sube a los cielos inmediatamente para recibir instrucciones de los seres celestiales». El espíritu de Wang ascendió al cielo y vio al señor de la estrella Zaipa, que significa tigre blanco, que le esperaba allí de pie para saludarle. Hizo una profunda reverencia y el escriba del señor celestial leyó: «Wang Chung Yang, tus esfuerzos en el cultivo del Tao han sido reconocidos por los guardianes del Tao. Has logrado el fruto y has conseguido el estado de un inmortal. Se te da el título de Maestro Iluminado que abre el camino. Ve inmediatamente a la provincia de Changtung y encuentra a las 7 personas que te han sido asignadas como discípulos. Cuando les hayas ayudado a alcanzar el Tao, se habrá elevado tu rango en la esfera inmortal». Wang Chungyang dio las gracias a los señores celestiales y a los guardianes del Tao. El señor Taipa añadió: «Iluminado, debes acudir inmediatamente a Changtung para ayudar a la gente a regresar al Tao. Tu nombre es el que abre el camino. El karma de muchos depende de tus esfuerzos. Volveremos a encontrarnos en la reunión de los inmortales cuando la emperatriz del cielo nos llame para hacernos probar el melocotón de la inmortalidad». A la mañana siguiente, el criado que llevó el desayuno de Wang encontró cerrada la puerta del estudio. Llamó varias veces, pero no obtuvo respuesta. Temiendo que Wang pudiera haber muerto o estuviera inconsciente, despertó a toda la casa. La esposa y el hijo acudieron presurosos al estudio y le pidieron en voz alta a Wang que abriera la puerta. Al final, los criados rompieron el pestillo y la abrieron, pero el estudio estaba vacío. Wang
había desaparecido. Los criados partieron en su busca, pero no lo encontraron. La esposa de Wang lloraba y gemía. La conmoción en la mansión de Wang atrajo pronto a los vecinos, amigos y parientes curiosos, que preguntaban lo que había sucedido. El criado de Wang explicó: «Esta mañana, cuando llevé al amo su desayuno, la puerta del estudio estaba cerrada. Cuando entramos, la habitación se encontraba vacía. No hay ningún agujero en el techo, y suelo sentarme junto a la puerta para atender sus necesidades. Nuestro amo ha desaparecido misteriosamente». «No necesitas buscar al amo Wang», replicó un anciano que se encontraba con la multitud. «Creo que se ha convertido en un inmortal y ha ascendido al cielo». Como algunos de los presentes expresaban su incredulidad, el anciano prosiguió dirigiéndose al criado de Wang. «¿No has observado la tez y el aspecto general de tu amo? Un hombre enfermo no tiene mejillas sonrosadas y ojos brillantes. ¿Envejeció a los 12 años de aislamiento en su estudio?». El criado tuvo que admitir que el anciano tenía razón. Su amo se había comportado extrañamente, pero en modo alguno su tez semejaba la de un hombre enfermo. Además, con los años, Wang apenas había envejecido. De hecho, podría decirse que parecía más joven y robusto. Ante eso, el anciano volvió a hablar. «Ahora ya lo entiendes. El amo Wang simuló estar enfermo todos estos años para poder encontrarse a solas, cultivarse y convertirse en un inmortal. No lo busques más. Probablemente ha abandonado la esfera terrenal». La multitud se marchó. Unos creían en la explicación que el anciano había dado de la desaparición de Wang. Otros dudaban. Pero todos aceptaban que era un misterio que un hombre pudiera desaparecer a través de muros sólidos y puertas protegidas. En el día en que desapareció de su casa, Wang había utilizado su capacidad mágica para atravesar los muros y viajar bajo el suelo hasta que se encontró lejos de su pueblo. Se dirigió hacia el este, hacia la provincia de Shantung, para encontrar a sus 7 discípulos. Recorrió miles de kilómetros, pero en el camino solo encontró 2 tipos de personas: las que deseaban fama y las que deseaban riquezas. Nadie estaba interesado en lo que él tenía que enseñar acerca del Tao. Viendo la actitud apática de las gentes, regresó a la provincia de Shanxi. Al pasar junto a una zona conocida con el nombre de Monte Chungnan, le atrajo el hermoso paisaje de las suaves colinas, arboladas pendientes y furtivas cascadas. Decidió permanecer allí como eremita y aguardar el tiempo en el que la gente estuviera dispuesta a aceptar el Tao. Entrando en una colina, encontró una cueva. Allí se tumbó, controló su respiración y, como un animal que invernara, redujo las funciones corporales, conservando la energía para el día en que saliera de la cueva. Wang llevaba en la cueva 1/2 año cuando un día escuchó un fuerte sonido. La tierra se agitó y se abrió una gran grieta que dejó al descubierto la cueva, revelando un haz de luz brillante que caía del cielo. El haz de luz se transformó lentamente en las figuras del inmortal Liu y el inmortal Chung Li Chuang. Echándose a reír, el inmortal Liu dijo: «Cuando la gente se vuelve inmortal, asciende a los cielos. ¿Cómo es que, habiéndote vuelto un inmortal, te ocultas bajo el suelo? Parece que no estás haciendo aquello que se suponía debías hacer».
No pretendía desobedecer las órdenes de los señores celestiales y de mis maestros, replicó con humildad Wang Chunyang, arrodillándose ante sus maestros. Viajé a Shantung y no encontré a nadie que deseara escuchar mis enseñanzas. Por eso pensé que aún no era el momento y que debía quedarme aquí, aguardando hasta que hubiera gente dispuesta a aceptar el Tao. Hay gente aguardándote en todas partes, contestó el inmortal Liu. No pudiste encontrarles porque no sabías cómo buscar. Por ejemplo, piensa en ti. Estabas destinado a alcanzar el Tao, pero no te hubiéramos encontrado de no habernos disfrazado de mendigos que recorrían el país. Si nos hubiéramos limitado a mirar a nuestro alrededor, nunca te habríamos encontrado. ¿Entiendes ahora? Todos están dispuestos a aceptar el Tao. A ti te corresponde descubrir la manera correcta de enseñarles. Estaba en la ciudad de Loshang, siguió diciendo el inmortal Liu, y descubrí que no tenía oportunidad de enseñar a la gente que había allí. Por eso fui al reino de Qin, una tierra de los llamados bárbaros. Allí me enteré de que el primer ministro del reino era un hombre virtuoso y le impartí las enseñanzas del Tao. Ese hombre abandonó inmediatamente su puesto, dejó su feudo y me siguió a las montañas. Ahora ha alcanzado el Tao y ha recibido el nombre taoísta de Liu Haichan. Liu viajó hacia el sur y transmitió las enseñanzas a Chang Tzu-yang. Chang Tzu-yang se convirtió en el patriarca de la escuela del sur del taoísmo. De las siete líneas de transmisión que partieron de él, salieron los siete maestros taoístas de la escuela del sur. Así, Chang Tzu-yang enseñó a Hou Xingling. Hou Xingling transmitió las enseñanzas a Xue Tao Kuang. Xue Tao Kuang enseñó a Chen Chi-tzu. Chen Chi-tzu enseñó a Pai Tzu-ching. Pai Tzu-ching se lo transmitió a Liu Yongnian y Pan Holin. A partir de aquí, las enseñanzas del Tao florecieron en el sur, y cada uno asumió la responsabilidad de multiplicar las enseñanzas del Tao. Pero aquí estás tú, diciendo que no hay nadie a quien enseñar. Tus siete discípulos están destinados a la inmortalidad. Formarán la escuela septentrional del taoísmo y serán conocidos como los siete maestros taoístas de la escuela septentrional. Deberías aprender el ejemplo de Liu Haichan, pues tus capacidades no son inferiores a las de él. Cuando Wang Chunyang oyó esto, tembló de miedo y permaneció postrado en el suelo. El inmortal Chung Li Chuan le pidió que se levantara y le dijo amablemente: ¿Sabes por qué te pedimos que te des prisa y ayudes a los siete maestros septentrionales a alcanzar la inmortalidad? Es porque la reunión de los inmortales para celebrar el florecimiento del melocotón inmortal es inminente. El melocotonero crece en la montaña Kunlun, donde florece una vez cada 1000 años. Fertiliza una semilla una vez cada 1000 años. Y la semilla madura hasta convertirse en fruta una vez cada 1000 años. 3000 años deben pasar hasta que el fruto de un melocotonero madure. Pero el melocotón madurado es grande como un melón, rojo y brillante. Y un solo bocado de él alargaría tu vida en 1000 años. La emperatriz del cielo no quiere comer el fruto ella sola y ha invitado a todos aquellos cuyos nombres han entrado en la lista de los inmortales para que compartan el fruto. Los siete maestros taoístas de la escuela septentrional están en la lista de invitados. Pero para que lleguen a la celebración deberán haber alcanzado el Tao. Si los invitados no asisten, la emperatriz del cielo se quedará muy decepcionada. En la primera era de la humanidad,
1.000 mortales alcanzaron la inmortalidad. En la segunda era fueron solo unos cientos. Estos inmortales retornarán a la esfera terrenal para ayudar a otros a abandonar la rueda de la reencarnación después de que sus actos sean reconocidos por la Emperatriz del Cielo en la celebración. Si no puedes ayudar a tus siete discípulos a alcanzar el Tao en la fecha de la celebración, muchos mortales tendrán que aguardar otros 3.000 años antes de que aparezca su maestro. Wang Chunyang entendió por fin y humildemente dijo: mi corazón estaba nublado, ahora está claro. Iré a Shangtung y buscaré a mis siete discípulos. Recuerda, añadió el inmortal Chung Lichuan, ve a donde la tierra se encuentra con el mar, donde los caballos abundan y las ciudades se expanden por las colinas. Los dos inmortales desaparecieron y Wang partió inmediatamente hacia la provincia de Shangtung. Viajó hasta un condado llamado Ninghai, que significa asentamiento junto al mar, y recordó las palabras del inmortal Chung Lichuan: ve a donde la tierra se encuentra con el mar. Allí dejó de viajar. Vestido como un mendigo, como el inmortal Yu y el inmortal Chung Lichuan, entró en una ciudad y se mezcló con la gente.